con Facebook, Twitter e Instagram. Y también nuestra página web frommiami.tv. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así recibirán todas las notificaciones. Síguenos en Facebook para más información. Y no olviden compartir todos nuestros videos llenos de likes y muchos corazoncitos. Hola, hola, chicas. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Hoy nos encontramos con muchísima brisa aquí en la ciudad de South Beach, pero aún así con toda la energía. Gio, ¿qué me tienes para el día de hoy? Today I will talk about the Venetian pool. Yo les traigo tres recomendaciones de cómo vestir para una entrevista de trabajo. Y yo les traigo cinco tips para conseguir un cuerpo de playa. Por mi parte, les traigo todo lo ocurrido en un día como hoy. Y yo les traigo el weather, el horóscopo y unos tips saludables. ¿Ok, girls? ¡Let's start the show! Temperaturas en 80, baja 74, lluvia 30%, humedad 72%. Como verán, el clima está soleado y con bastante brisa hoy acá en la ciudad de Miami Beach. Y hoy les quiero dejar un mensaje positivo. La única discapacidad en tu vida es la mala actitud. Y ahora vamos con el horóscopo de From Miami TV. De que su relación se vea afectada por situaciones externas, trabajen para que no influyan negativamente. Es así, nunca hay que involucrarse y dejar involucrar a los terceros. Seguimos con el signo de Tauro. Evite descuidar a su pareja. El trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención, así que dedíquele tiempo a su pareja. Eso es muy importante, Tauro. Seguimos con el signo de Géminis. Comprenda que no siempre puede rendir al máximo. Deberá tomarse el día con calma. Hay que relajarse también un poco. Seguimos con el signo de Cáncer. Cancele los compromisos y decisiones para mañana. Su mente necesita descansar. No todo es trabajar, Cáncer. Seguimos con el signo de Leo. Prepárese, ya que los buenos tiempos vuelven. Podrán surgir mágicas propuestas económicas. Así que a prepararse, Leo. Seguimos con el signo de Virgo. Trate de acercarse a ese familiar que hace tanto tiempo no ve, con el cual tuvo una pelea inútilmente. Es así, hay que dejar los rencores atrás. Seguimos con el signo de Libra. Impresione a su pareja. La rutina cotidiana podría perjudicar su vínculo amoroso. Es así, llévele flores, un chocolate, invítela a cenar sin que ella lo sepa o él. Seguimos con el signo de Escorpio. Intente olvidarse de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Es así, uno no puede descuidar su vida ni su entorno familiar. Seguimos con el signo de Sagitario. Intente supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos. Hay que cuidarse y cuidar muy bien la salud. Seguimos con el signo de Capricornio. Evite involucrarse en negocios poco claros. Cuide su dinero, es así, cuide esos ahorros. Terminamos con, no, seguí, perdón. Seguimos con el signo de Acuario. Suéltese a la conquista inesperada. Nadie podrá ceder a sus encantos, así que aproveche esos encantos fabulosos que tiene Acuario. Y ahora sí, culminamos con el signo de Piscis. Deberá realizar una dieta depurativa. Incorpore jugos naturales y jugos verdes como lo hacemos nosotras. Y esto fue el horóscopo de From Miami TV y ahora vamos con las TV Girls. Nosotros vamos a iniciar este día agradeciéndole a todas aquellas personitas que nos siguen y que siempre nos apoyan e invitarlos a que vengan a la playa con nosotros porque está claro. Espectacular. Así que cuéntame, Gary, ¿qué me tienes? Bueno, chicas, ¿a quién le gusta la Coca-Cola? A mí. Tengo que decir que no, ¿verdad? Según Julie, tengo que decir que no. Bueno, pero en algún momento tomaron Coca-Cola. Obvio. Ah, bueno. Ayer. Pues les cuento que en un día como hoy, 2 de mayo del año 1886, en los Estados Unidos se inventó la Coca-Cola.
la bebida gaseosa más famosa del mundo. On May 2nd, 1886, in the United States, Coca-Cola was invented. También en un día como hoy, en el año 2001, se inició Wikipedia en español. In 2001, Wikipedia began in Spanish. Y para finalizar, adivinen quién está cumpliendo años hoy. ¿Quién? El futbolista británico y además bellísimo, David Beckham. Finally, today is David's Beckham birthday. No te amo. Y bueno, chicas, esto ha sido todo lo ocurrido en un día como hoy. Bueno, feliz cumpleaños a David Beckham, que además de hermoso, gran futbolista, es un gran padre de familia y esposo. Así me encanta. Buenísimo, a disfrutar de este cumpleaños como se lo merece. Pero cambiando un poquito de tema, les traigo unos tips saludables. Siempre lávense el cabello con agua tibia y a la hora de peinarlo usen cepillos de madera o de metal. También es muy importante que cuando terminen de bañarse se humecten, se hidraten la piel, usen cremas, lociones, lo que ustedes quieran. También, por otra parte, si les gusta maquillarse a aquellas mujeres, usen máscara de pestañas arriba y abajo para que su maquillaje se vea mejor y el ojo se vea más grande. Y por último, para todos, para evitar la caída del cabello, consuman alimentos con biotín y zinc. Y estos fueron mis tips saludables. ¡Me encanta! Ya saben. Te cuento, Cintia, que el fin de semana hice el que es con aceite de oliva y mayonesa, que me encanta la mayonesa. Lo puse en mi pelo y quedó divino. Claro que sí, qué rico. Hacerle caso. Les cuento que yo les tengo una recomendación. Si ustedes tienen una entrevista de trabajo, aquí la apariencia sí importa y mucho. Porque a veces las apariencias pensamos que no importan, pero para una entrevista de trabajo es crucial. La primera recomendación es que utilicen estilos de líneas rectas y clásicos, como ser pantalones de vestir, faldas en tubo, camisas de gasa, porque este tipo de look les va a dar un toque sofisticado, elegante y serio para su entrevista de trabajo. También es recomendable que utilicen estampados de líneas rectas y con lunares. La segunda recomendación, utilicen colores neutros, chicas, porque los colores transmiten emociones y es por eso que yo les recomiendo que utilicen los colores básicos como el blanco, el gris, el nude y el azul, que estos transmiten seguridad, confianza, lealtad y compromiso. Por supuesto, lo tienen que combinar con el color negro, pero no solo todo negro, porque se verán muy formal. Y por último, utilicen zapatos cerrados, chicas. No se vayan a ir de sandalias mostrando el color de sus uñas, porque no, eso no se ve bien. Lo ideal es un zapato clásico, negro en punta con un poco de tacón y así se verán súper elegantes y de seguro conseguirán este trabajo. Así que estos fueron mis fashion tips de From Miami TV. ¡Buenísimo! ¡Uy, me encanta! ¡Qué importante es! ¿No? Zapato cerrado, ya sabemos. Bueno, yo creo que siempre es importante la presentación a la hora de conseguir un trabajo. Entonces, bien por esos tips, Ceci. Me gustó mucho. Bueno, y el día de hoy yo les traigo 5 tips para conseguir ese cuerpo de playa que tanto quieren. ¿Qué les parece, chicas? Voy a tomar nota. Bueno, lo primero que deben hacer es, y más, si usted desea bajar un par de kilitos, es hacer cardio en ayunas. Eso sí, tengan en cuenta que el cardio que practiquen debe ser de una intensidad moderada. Algo como caminar unos 30 a 40 minutos. Lo segundo que deben tener en cuenta es comer 5 veces al día cada 3 horas e incluir siempre la proteína. De esta forma usted va a mantener su metabolismo acelerado. Como cuarta medida deben tomar mínimo 3 litros de agua al día y por último evite todo lo que sea embutidos, comida chatarra, fritos, azúcares refinados y harinas refinadas. Y de esta forma, chicas, entonces, a conseguir el cuerpo de playa. Sí, lo más importante es no dejar de comer. Ella siempre nos lo dice, sí, chicas. Siempre tienen que tener tiempo para comer. Y no nada más necesitamos el cuerpo para la playa, sino para la piscina. For that reason, today I will talk about Venetian Pool. It's an aquatic facility unlike any other in the country. Has been enjoyed by hundreds of thousands of people all over the world. Because this place is beautiful and it's very popular for those visiting the city of Coral Gables. Ustedes han ido a Coral Gables, ¿verdad? Sí. A mí en particular me gusta muchísimo porque es como un bosque, hay demasiadas flores, demasiado lindo. Esta es una piscina hecha en una verdadera piedra de coral, así que es magnífico y tienen que ir a visitar The Venetian
full. Y bueno, chicas, nosotros ya ahorita nos vamos, nos despedimos porque nos vamos a la piscina. Claro que sí. Se ha terminado la programación, pero por el día de hoy. Así que no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram, y también en nuestra página web frommiami.tv. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, así recibirán todas las notificaciones. Síguenos en Facebook para más información y no olviden compartir todos nuestros videos llenos de likes y muchos corazoncitos. Yo soy Ceci. Yo soy Georgina. Yo soy Cintia. Yo soy Julie. Y yo soy Gare. Y esto es...